Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Me gustaría poder hablarle a ustedes por unos momentos. Y quiero hablarles bajo este tema, la puerta que puede salvar a tu familia. The door that can save your family. Las puertas nos dan entrada y nos dan salida. Doors give us an entry and an exit. Las puertas nos restringen o nos dan oportunidades. They restrict us or they give us opportunities. ¿Sabe que todas las puertas nos están haciendo una invitación? You know, all doors are giving us an invitation. Nos están diciendo entra. They're telling us enter. Pero no todas las puertas nos conducen al mismo destino. But not every door leads us to the same destiny. De hecho, hay puertas que son muy atractivas. In fact, there are doors that are very attractive. Pero su camino o su fin es un camino de muerte. But their ends or their path is a way of death. Por eso los próximos minutos que nos quedan, that's when the coming minutes we have left. Quiero hablarle bajo el tema, I want to speak about the topic. La puerta que puede salvar tu vida y tu familia. The door that can save your life or your family. Usted se estará preguntando por qué Dios trajo un diluvio para destruir el mundo. And you might be asking yourself, why did God bring a flood to destroy the world? Hoy hablamos de un gran diluvio que mató la humanidad. Y solamente 8 personas fueron preservadas. Today we spoke about a great flood that killed humanity. Only 8 people were preserved. La pregunta es por qué. The question is why. La respuesta está en Génesis 6:11. The answer is in Genesis 6:11. Dice la tierra se corrompió delante de Dios. It says the earth also was corrupt before God. Y estaba la tierra llena de violencia. And the earth was filled with violence. En el tiempo de Noé, in the time of Noah, era tanta la violencia, there was so much violence, que Dios decidió destruir la humanidad, that God decided to destroy humanity, y preservar un grupo de personas, and save a group of people, para que pudiera continuar la raza humana, so that human race can continue. Y usted dirá, ¿y qué pasa hoy? And you might say, what's happening today? Pues déjeme decirle, estamos viviendo también en tiempos de violencia. Well, let me tell you, we're also living in times of violence. Usted va a ver unas gráficas en su pantalla. You're going to see some charts on your screen. Se estima que actualmente hay 6.4 millones de personas. An estimated 6.4 million people. Detenidas en prisiones o en cárceles. Are detained in prisons or jails. O que están en libertad condicional. Or on probation. Estos son estadísticas de 2018. These statistics are from 2018. También hay cerca de un 81.4% de las cárceles que están llenas a capacidad. There's also 81.4% of jails are filled to capacity. En el 2019, in 2019, se hicieron más de 10 millones de arrestos en los Estados Unidos. More than 10 million arrests were made in the United States. Hubieron más de 1.2 millones de crímenes violentos. And there were more than 1.2 million violent crimes. Y cerca de 7 millones de crímenes hacia las propiedades. And approximately 7 million property crimes. De hecho, si usted no lo sabía, in fact, if you didn't know it, Estados Unidos es la nación que tiene más gente encarcelada. The United States is the nation that has the most people in jail. Cerca de 2.1 millones de personas se encuentran encarceladas. Approximately 2.1 people are in jail. Seguido por la China, que es 1.7 millones. Followed by China, that has 1.7 million. Pero en la China hay más de 1 billón de personas. But in China, there's more than 1 billion people. Y nosotros no llegamos ni a 400,000. And we don't even get to 400,000. Entonces, per cápita somos la nación que más gente encarcelada tiene. So per capita we are the nation that has the most people in jail. ¿Sabe lo que esto hace a muchos padres? You know what this does to many parents? ¿Por qué hay tanta violencia? Why there's so much violence? ¿Por qué hay tanta maldad? Because why is there so much evil? Los padres evil? Recurren a comprar sistemas de alarmas para sus casas. Parents run and buy alarm systems for their homes. Para tratar de que su familia esté segura. To try to make sure their families are secure. Pero quiero preguntarte. But I want to ask you. ¿Será suficiente con tener un sistema de alarma? Could it be enough to have an alarm system? ¿O habrá una mejor manera para que tu familia esté segura? Or is there a better way for your family to be safe? Mire, la Biblia dice que Dios va a juzgar la violencia. Look, the Bible says that God will judge violence. Genesis 6:3 dice. Genesis 6:3 says, dijo Dios,
a Noé. And God said to Noah, he decidido el fin de todo ser. The end of all flesh has come before me. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. For the earth is filled with violence through them. Y yo lo destruiré con la tierra. And behold, I will destroy them with the earth. Ahora, mire, eso parece una noticia muy mala. Now that seems like really bad news. Y era muy mala noticia. And it was really bad news. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Dios siempre, God always, antes de pasar un juicio, before passing judgment, da una oportunidad para arrepentimiento. Gives an opportunity for repentance. Dios es tan bueno y misericordioso. God is so good and merciful. Que a pesar que el mundo estaba lleno de violencia, that even though the world was full of violence, Dios proveyó una oportunidad para salvar a aquellos que querían ser salvos. God provided an opportunity to save those who wanted to be saved. Y en el caso de Noé, and in the case of Noah, en el tiempo de Noé, in the time of Noah, Dios permitió que Noé construyera un gran arca. God allowed Noah to build a great ark. Un arca por el cual podía la gente ser salva. An ark through which people could be saved. De hecho, usted va a ver una foto en su pantalla. In fact, you're going to see a picture in your screens. Donde lo muestra un arca. That shows us an ark. Eso es exactamente una réplica. This is an exact replica. Hechas a las medidas exactas. Made to the exact measures. De lo que la Biblia dice que son las medidas del arca. Of what the Bible says were the measurements of the ark. Se llama, está de hecho en Kentucky. In fact, it's in Kentucky. Si usted nunca ha ido, tiene la oportunidad de ir y disfrutarlo. And if you've never been there, you had the opportunity to go enjoy ahora, it. Ahora mira lo que Dios le dijo a Noé. But look at what God told Noah. Construye un arca de madera resinosa. Build yourself an ark of resinous wood. Hazle compartimientos. Make compartments. Cubre la cumbrea por dentro y por fuera. And cover it with pitch inside and out. Dale las siguientes medidas. Give it the following measurements. 150 metros de largo. 140 meters long. 23 metros de ancho. 23 wide. 14 metros de alto. And 14 high. Y vemos que Moisés siguió las instrucciones. And we see that Moses followed the instructions. Y se cree que Noé se tardó cerca de 100 años construyendo el arco junto con su familia. And it is believed that it took Noah and his family approximately 100 years to build the ark. Ahora, ¿sabe la peculiaridad de esta arca? And you know what's peculiar about this ark? Es que el arca tenía solamente una puerta. Is that the ark had only one door. Observa lo que dice Génesis 6, versículo 16. Observe what it says in Genesis 6, chapter, verse 16. Hazle tres pisos. Make it three stories. Con una abertura a medio metro del techo. With an opening half a meter from the ceiling. Y con una puerta en uno de sus costados. With a door on one side. Entonces el arca era grandísima. So the ark was great. Pero tenía solamente una puerta. But it only had one door. Mira, Noé obedeció la voz de Dios. Look, Noah obeyed God's voice. Y construyó el arca. And he built an ark. Tal y como Dios se lo dijo. Just as God told him. Con una sola puerta. With only one door. Y todos aquellos. And all those. Que creyeron el mensaje que Noé estaba trayendo. Who believed the message that Noah was bringing. Entraron al arca. They entered through the ark. Y fueron preservados. And they were preserved. De hecho, fueron solamente 8 personas. In fact, only 8 people. De toda la humanidad que creyó al mensaje de Noé. Of all humanity believed Noah's message. Y cuando hablamos nosotros de una sola puerta. And when we speak about only one door. Eso es un simbolismo. That's symbolism. O una tipología. Or a typology. De lo que Jesús significa para la humanidad. Of what Jesus means to humanity. Para entrar al reino de los cielos. To enter through the kingdom of heaven. Existe solamente una puerta. There exists only one door. Y se llama Jesucristo. And it is called Jesus Christ. Esto es importantísimo. And this is very important. Porque no hay ninguna otra forma que podamos salvar a nuestra familia. Because there's no other way that we can save our family. Jesús dijo en Juan capítulo 10. Jesus said in John chapter 10. Yo soy la puerta. I am the door. El que por mí entre será salvo. If anyone enters by me, he will be saved. Y entrará y saldrá y hallará pastos. And will go in and out and find pasture. Jesús es la única puerta de salvación. Jesus is the only door of salvation. Para nuestra vida. For our lives. Y para nuestra familia. And for our families. Jesús también dijo en Juan 14:6. Jesus also said in John 14:6. Yo soy el camino. I am the way. Yo soy la verdad. The truth. Yo soy la vida. I am the life. Y nadie. No one. Va al Padre si no es a través de mí. Comes to the Father except through me.
El libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 12. The book of Acts, chapter 4, verse 12. Habla de esa puerta única. Speaks about that unique door. Y dice, y en ningún otro hay salvación. And it says salvation is found in no one else. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. For there is no other name under heaven. Dado a los hombres. Given to mankind. En quien podamos ser salvos. By which we must be saved. Entonces, muy claro que la salvación para la humanidad. And so it's very clear that salvation through humanity. No solamente de la violencia, not only through its violence, sino de la paga del pecado que muerte. Not only from violence, but also for la the wages of sin. Todos hemos pecado. The Bible says we have all sinned. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Therefore, we are removed from the glory of God. Oh, pero Jesucristo, siendo Dios, oh, but Jesus Christ, being God, descendió del cielo, descended from se heaven, convirtió en una puerta, became a door, para que tú puedas llegar a donde está el Padre, so that you can get to where the Father pero is. Para eso tienes que reconocerlo como Señor de tu vida. But for that, you have to recognize Him as Lord of your lives. Él es el único medio de salvación. He is the only way of salvation. Ahora, posiblemente tú has escuchado esto muchísimas veces. Now, maybe you've heard this many times. A lo mejor llevas años escuchando lo mismo. Maybe for years you've been hearing the same thing. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? The question is, what are you going to do about it? ¿Vas a aceptar la invitación que Dios te está haciendo? Are you going to accept the invitation God is making you? ¿Realmente tú amas tu vida lo suficiente? Do you truly love your life enough? ¿Amas suficiente la vida de tu familia? Do you love your family's life? Para entrar por la única puerta que puede salvarte. To enter through the only door that can save you. Hay mucha gente que escucha el mensaje. There are many people who hear the message. Y siguen esperando. And they continue to wait. Pero saben, aquel día. But you know, on that day. Dios cerró la puerta del arca del pacto. God closed the door of the ark of the covenant. Y no importa cuántas veces tocaban sobre la puerta. And it doesn't matter how many times they knocked on the era door. Era demasiado tarde. It was too late. Y la puerta jamás volvió a abrirse. And the door never opened again. Hasta que las aguas cesaron. Until the water receded. Y Dios trajo salvación a las ocho personas que creyeron. And God brought salvation to the eight people who believed. Por eso Dios te dice hoy. And that's what God tells you today. No esperes. Don't wait. Mañana puede ser muy tarde. Tomorrow can be too late. En Mateo 24:38 dice. In Matthew 24:38 it says. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. For as in the days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. En otras palabras. In other words. La gente estaba viviendo su vida como si nada estuviese ocurriendo. People were living their lives as though nothing were happening. Noé estaba construyendo un gran arca. Noah was building a great ark. De hecho, la Biblia dice que no estuvo también predicando el mensaje de justicia. In fact, the Bible says that Noah was also preaching the message of justice. Eso está en el libro de Pedro, en la epístola de Pedro. That's in the letter of Peter. Ahora, mientras Noé construye esta arca, now, while Noah was building this ark, la gente está viendo que se está construyendo algo visiblemente. The people are seeing this thing being built visibly. No era solamente un mensaje verbal, it wasn't just a verbal message, sino que podían ver con sus ojos la realidad de lo que estaba Noé construyendo. But they could see with their eyes the reality of what Noah was building. Ahora, escucha lo que dice. Now listen to what it says. Ellos estaban viviendo la vida como si nada hubiese pasado. They're living life as though nothing had happened. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. It says until the day that Noah entered the ark. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. And did not understand until the flood came and took them all away. Cuando se dieron cuenta que lo que Noé estaba diciendo era cierto. When they realized that what Noah was saying was truth. Hermano, más de 100 años. Look, brothers, more than 100 years. Construyendo este arca. Building this ark. Hablando de un gran diluvio que iba a venir sobre la faz de la tierra. Speaking of a great flood that was to come on the face of the earth. Y nadie creía las palabras de Noé. And no one believed Noah's words. Hasta que fue demasiado tarde. Until it was too late. Mire lo que dice el autor de Hebreos. Look what the author of Hebrews says. La palabra dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. The word says that we don't walk by sight, but by faith. En Hebreos 11:7 dice. In Hebrews 11:7 it says. Por la fe Noé. By faith Noah. Advertido sobre cosas que aún no se veían. Being divinely warned of the things not yet seen. Con temor reverente construyó un arca. Moved with godly fear, prepared an ark. Para salvar a su familia. For the saving of his family. Ahora, ¿sabe qué frase llama mi atención? Now you know what phrase draws my attention? Advertido sobre cosas que aún no se veían. Warned of things not yet seen.
La gente no había visto una lluvia como la que estaba por caer sobre el mundo. People had not seen a flood as it was about to fall into the world. Y a veces escuchamos que Dios va a traer juicio sobre este mundo. And sometimes we hear that God will bring judgment over this world. Y mucha gente no lo cree. And many people don't believe it. Pero Dios está advirtiendo que Dios va a juzgar a la humanidad. But God is warning that he will judge humanity. Pero Noé le creyó a Dios. But Noah believed God. Por la fe, Noé construyó un arca para salvar a su familia. By faith, Noah built an ark to save his family. Ahora, la mayoría de las veces leemos ese versículo. Now, the majority of the times you read that verse. Y lo dejamos ahí. And we just leave it there. Construyó un arca para salvar a su familia. He built an ark to save his family. Pero el versículo continúa diciendo, but the verse continues to say, por esa fe condenó al mundo. By that faith he condemned the world. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. And he became the heir of righteousness that is in keeping with faith. En otras palabras, in other words, tu fe te salva, your faith saves you, o te condena, or condemns you. Si tienes fe en el mensaje que predicamos, if you have faith in the message that we y pones preach, tu fe en Cristo, and you put your faith in Christ, eres salvo no por las obras que hagas, you're saved not by the works you perform, sino por la fe que tú has puesto en el mensaje. But by the faith that you've placed in the message of salvation. Pero si rehusas creer, but if you refuse to believe, la Biblia dice que el arca que se construyó, the Bible says that the ark that was built, la, el arca que construyó Noé y su familia, the ark that Noah's family and him built, la, por la fe, by faith, trajo condenación al resto de la humanidad, brought condemnation to the rest of humanity. Y déjame decirte, Jesucristo es la puerta. And let me tell you, Jesus Christ is the door. El arca tenía una puerta. The ark had a door. Jesús es la puerta. Jesus is the door. Estamos predicando que necesitas entrar por la puerta. We're preaching that you need to enter through the door. ¿Estás creyendo que eso es cierto? Are you believing that that is true? ¿O te vas a rehusar a creerlo? Or you refuse to believe it. Dios nos llama a caminar por fe y no por vista. God calls us to walk by faith and not by sight. Ahora, quiero que entendamos esto. Now I want us to understand this. Porque esto sucedió miles de años atrás. Because this happened thousands of years ago. Pero ¿qué va a ocurrir en el tiempo futuro? But what will happen in future time? ¿La Biblia dirá algo de alguna destrucción futura? Does the Bible say anything about a future destruction? De hecho, la Biblia conecta el mensaje del diluvio. In fact, the Bible connects the message of the flood. El juicio del diluvio. The judgment of the flood. Con el juicio futuro que vendrá. With the future judgment to come. Eso lo dijo el apóstol Pedro. That is what the apostle Peter said. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 6. In 2 Peter chapter 3 verse 6. Dice, por la palabra y el agua. It says by word and water. El mundo de aquel entonces pereció inundado. The world of that time perished, flooded. Ahora escuche esto. Now listen to this. Y ahora. Now. Por esa misma palabra, by the same word, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. The present heavens and earth are reserved for fire. Reservados para el día del juicio. Being kept for the day of judgment. Y de la destrucción de los impíos. And destruction of the ungodly. Usted sabe que cuando ellos salieron del arca, you know, when they got out of the ark, Dios hizo un pacto con Noé. God made a pact with Noah. Y dice la palabra que puso un arco iris. And he says in the word that he put a rainbow. Como señal de que el mundo no sería destruido por el agua. As the sign that the world would not be destroyed by water. Como si eso fuera algo mejor de lo que viene. As if that was something better than what was to come. La Biblia dice que ahora no será destruido por agua. The Bible says that now it shall not be destroyed by water. Sino que en los tiempos finales. But that in the end times. El mundo y lo que habita en el mundo será destruido por fuego. The world and those who inhabit the world will be destroyed by fire. Dice, el cielo y la tierra están guardados para el fuego. It says heaven and earth are reserved for fire. Reservado para el día del juicio. Kept for the day of judgment. Y qué triste. And how sad. Estamos buscando las cosas materiales en muchas ocasiones. On many occasions we're seeking material things. Los carros, the cars, las casas, the houses, las comodidades, the comforts. Y todo eso se va a quemar por fuego. And all those things will be burned in fire. Pero tú tienes oportunidad de salvarte. But you have the chance to be saved. Tú y tu familia tienen oportunidad de ser salvos. You and your family have an opportunity to be saved. Pero tienes que aceptar el regalo de la salvación. But you have to accept the gift of salvation.
Si usted sigue leyendo el versículo 2 de Pedro 3:10. If you continue to read the verse according to 2 Peter 3:10. Dice, "Pero el día del Señor vendrá como un ladrón." It says, "But the day of the Lord will come like a thief." En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. The heavens will disappear with a roar. Los elementos serán destruidos por el fuego. The elements will be destroyed by fire. Y la tierra, and the earth, con todo lo que hay en ella, and everything done in it, será quemada, will be burned up. Mire, mucha gente se burlan de esta palabra profética que Dios trajo por el apóstol Pedro. Look, many people make fun of this prophetic word that was brought by the apostle Peter. Pero déjame decirte de la misma manera. But let me tell you in the same way. Se burlaban de la palabra profética que Noé había traído al mundo. They made fun of the prophetic word that Noah had brought to the world. Pero no importa cuánto la gente se burle. But it doesn't matter how much fun of it people make. La palabra de Dios es verdadera. The word of God is truth. Esta Biblia que Dios nos ha dado, this Bible that God has given us, encierra no solamente lo que pasó en el pasado, holds not only what happened in the past, sino profecías de lo que va a ocurrir en el futuro, but prophecies of what will happen in the future. Pero mira, Dios no vino para condenar al mundo. Oh, look, God did not come to condemn the world. Jesús no vino para que el mundo fuera condenado. Jesus did not come for the world to be condemned, sino para salvar al mundo del pecado, but to save the world from sin, para que el mundo fuera salvo a través de él, for the world to be saved through him. Ahora, antes de que venga ese juicio verdadero de fuego para este mundo, and before that true judgment of fire came to the world, Dios va a salvar, God will save, a todos aquellos que pongan su fe en él, all those who put their faith in him, a todos aquellos que entren por la única puerta de salvación que es Jesucristo, all those who enter through the only door of salvation, which is Jesus Christ. So la pregunta, pastor, ¿qué puedo hacer? So the question is, pastor, what can I do? Para que yo pueda escapar el juicio que viene sobre el mundo y el pecado. So that I may escape the judgment that is coming over the world and over sin. La respuesta es sencilla. The answer is simple. Pero requiere fe. But it requires faith. Tienes que entrar por la puerta estrecha que es Jesús. You have to enter through the narrow gate, which is Jesus. Jesús dijo en Mateo 7:14. Jesus said in Matthew 7:14. Pero estrecha es la puerta. But narrow is the door. Y angosto el camino que conduce a la vida. And narrow the road that leads to life. Y son pocos los que la encuentran. And only a few find it. ¿Cuántos fueron salvos? How many were saved? En el tiempo de Noé. In the times of Noah. 8 personas. 8 people. ¿Por qué fueron 8? Why was it 8? Porque creyeron. Because they believed. Había miles de personas. There were thousands of people. Posiblemente millones de personas. Possibly millions of people. Pero solamente 8 creyeron. But only 8 believed. 8 entraron por la puerta estrecha. 8 entered through the narrow gate. Pocos son los que la hallan. Few are those who find it. Y mi oración que tú seas de esos pocos. And my prayer is that you are one of those que entran few por la puerta angosta. That enter through the narrow gate. Como dije hace unos minutos, as I said a few minutes ago, todas las puertas están haciéndonos una invitación. All doors are giving us an invitation. Entra. Enter. Pero no todas las puertas conducen al mismo destino. But not all doors lead you to the same destination. De hecho, el mismo Jesús habló de otra puerta y de otro camino. In fact, Jesus himself spoke of other doors and other ways. En Mateo 7:13 él dijo, in Matthew 7:13 he said, entren por la puerta estrecha. Enter through the narrow door. Porque es ancha la puerta. For wide is the door. Y espacioso el camino. And broad is the road. Que conduce a la destrucción. That leads to destruction. Y muchos entran por ella. And many enter through it. Hoy tú tienes dos opciones. Today you have two options. Seguir caminando por el camino ancho. To continue walking through the wide road. Por donde camina muchísima gente. Where many people walk. O entrar por el único camino que se llama Jesucristo. Or enter through the only road, which is Jesus Christ. Él es la puerta angosta. He is the narrow door. Él es el camino estrecho. He is the narrow path. Por el cual podemos obtener la verdadera salvación. By which we can obtain true salvation. Jesús dijo en Juan 10:9. Jesus said in John 10:9. Yo soy la puerta. I am the door. El que por mí entre será salvo. If anyone enters by me, he will be saved. Pastor, por favor, dígame cómo entro. Pastor, please tell me how I can enter. Pastor, dígame dónde está la puerta. Pastor, please tell me where the door is. Hay una llave que abre la puerta a la salvación. There's the key that opens the door to salvation.
y se llama la fe. And it's called faith. La Biblia dice que la salvación no es por obras. The Bible says salvation is not by works. Para que nadie se gloríe o se exalte. So that no one can boast or exalt themselves. Sino es por la gracia de Dios. But it's by the grace of God. A través de la fe. Through faith. Observa lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9. Observe what the apostle Paul says in Romans 10:9. Si confiesas con tu boca. If you declare with your mouth. Que Jesús es el Señor. That Jesus is Lord. Y crees en tu corazón. And believe in your heart. Que el Dios Padre lo levantó de los muertos. That God raised him from the dead. Será salvo. You will be saved. Entonces, ¿cómo entramos por la puerta? So how do we enter through the door? Creyendo el mensaje de salvación. Believing the message of salvation. Creyendo la buena nueva de salvación. Believing the good news of salvation. Entrando por la única puerta que Dios nos ha dado. Entering through the only way that God has given us. La puerta se llama Jesucristo. The door is called Jesus Christ. Con esto voy a terminar. And I will finish with this. La Biblia dice. The Bible says. Que Jesús, siendo Dios. That Jesus being God. Tomó naturaleza de hombre. Took on the nature of man. Tomó forma de hombre. He became a man. Con el propósito de venir a vivir una vida santa en la faz de la tierra. With the purpose of coming to live a holy life on the face of the earth. Con el propósito de derramar su sangre en una cruz para el perdón de tus pecados. With the purpose of shedding his blood on a cross for the forgiveness of your sins. Entonces la gente no va a vivir condenada. And so people will not live condemned. Porque tiene pecado. Because they have sin. Sino porque no se arrepintieron de su pecado. But because they did not repent from their sins. Porque no aceptaron el regalo de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Because they did not accept the gift of salvation that God has given us in Christ. Porque rehusaron. Because they refused. Entrar por la única puerta que podía hacerlos salvos. To enter through the only gate that could make them saved. Para déjame decirte que el regalo más grande que tú le puedes dar a tus hijos. And let me tell you that the greatest gift that you can give your children. No es una buena cuenta de banco. It's not a great bank account. No es una buena herencia. It's not a great inheritance. No es una gran casa. It's not a great house. No son los mejores estudios. It's not the best schooling. El mejor regalo que tú puedes darle a tus hijos. The best gift that you can give your children. Es encaminarlo por la única puerta. It's to walk him through the only door. Que puede traer salvación para ellos. That can bring them salvation. La palabra declara. The word declares. ¿De qué le sirve al hombre que ganara el mundo completo? What good is it for man to gain the entire world? Y al fin perdiere su alma. And in the end lose his soul. Dios quiere hoy salvar tu alma. Today God wants to save your soul. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. The Bible says that the wages of sin is death. Pero la dádiva de Dios, but the gift of God, el regalo de Dios, the great gift of God, es vida eterna, is eternal life en Cristo Jesús, in Christ Jesus. Eso es lo que yo te ofrezco hoy, and that is what I'm offering you today. Que tú seas sabio, for you to be wise, y que tú entres por la única puerta que puede salvar tu vida y la de tu familia, and for you to enter through the only door that can save your life and that of your families. Quiero que te ponga de pie conmigo ahora. I want you to stand up with me now. La pregunta que te voy a hacer ahora, the question I'm going to ask you now, es la pregunta más importante. It's the most important question que alguien te haya hecho en toda tu vida. That someone has made you your entire life. No sé si me escuchaste claro. I don't know if you heard me clearly. Es la pregunta más importante. It is the most important question que alguien te haya hecho en toda tu vida. That anyone has asked you your entire life. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tiene consecuencias eternas. Because it had eternal consequences. La respuesta a la pregunta que te voy a hacer, the answer to the question I will ask you, va a determinar si tú vas a pasar la eternidad con Dios, will determine if you will spend eternity with God, o apartado de la presencia de Dios, or, en condenación eterna, or apart from the presence of God in eternal condemnation. La pregunta es esta. The question is this. ¿Ya entraste por la única puerta que te lleva a la salvación? Have you already entered through the only door that can take you to salvation? Si la respuesta es sí, if the answer is yes, doy gloria a Dios. I give glory to God. Pero si la respuesta es no sé, but if the answer is I don't know, o no, or no, entonces es importante, then it's important, que tú hoy tomes una decisión. Today for you to make a decision. Porque es la pregunta más importante. Why is it the most important question? Porque depende de tu decisión. Because according to your decision. Es que tú vas a poder saber dónde vas a pasar la eternidad. Is that you will know where you will spend eternity. Va a haber un día. There's going to be a day. Donde la puerta se va a cerrar. Where the door will shut.
donde la puerta de la oportunidad ya no va a estar ahí. Where the doors of opportunity will no longer be there. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. And that's what the Bible says, that today is the day of salvation. ¿Ya entraste por la puerta? Have you already entered through the door? Si no lo has hecho, if you haven't done it, mientras yo hago esta oración, while I make this prayer, yo te pido que tú reflexiones en lo que yo te he dicho hoy. I ask you to reflect on what I've told you today. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias porque usaste a los niños. Thank you because you used the children. Para hablarnos a través de esta obra. To speak to us through this work. Pero también nos estás hablando por tu palabra. But you're also speaking to us through this work, through your word. Tu palabra es verdad. Your word is truth. Es lámpara a nuestros pies. It is a lamp to our feet. Es lumbrera a nuestro camino. A light for our path. A través de ella, through it, no solamente conocemos la historia pasada, not only do we know the past history, sino la historia futura, but the future story. Pero también conocemos, but we also know, el plan, the plan, el camino para llegar donde tú estás, Dios. The way to get to where you are, God. Se llama Jesús. It's called Jesus. Yo te pido si hay alguien en este lugar. And I ask you if there's someone in this place. Que ha escuchado hablar de tu nombre. Who have heard your name spoken. Que ha escuchado tu historia. Who has heard your story. Porque nunca ha tomado la decisión por ti. But they've never made a decision for you. Que hoy decidan de una vez y por todas. That today they decide once and for all. Recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. To receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Confesar a Jesús con su boca. Confess Jesus with their mouth. Y creer en su corazón. And believe in their heart. Hearts, que él vive hoy. That he lives today. Te lo pido, Padre, I ask his Father, en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Escúchame claro. Listen to me clearly. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. The word says that today is the day of salvation. Yo no te hablé de un plan para condenarte. I didn't speak to you about a plan to condemn you. No, todo lo contrario. On the contrary. Te hablé de una puerta que quiere salvarte. I spoke about a door that wants to save you. Darte vida eterna. To give you eternal life. Para eso tienes que reconocer. And for that you have to recognize. Que eres pecador. That you're a sinner. Arrepentirte de tus pecados. Repent from your sins. Y aceptar la sangre de Jesucristo. And accept the blood of Jesus Christ. Derramada en la cruz. Shed on the cross. Para el perdón de tu pecado. For the forgiveness of your sins. Confesarle con la boca, confess with your mouth, creer en el corazón, believe in your heart, y la palabra declara que cuando hacemos eso, and the word declares that when we do that, pasamos de muerte, we go from death a vida eterna, to eternal life. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Is there someone among us que sabe sin lugar a duda, who knows without a doubt, que Dios le está hablando, that God is speaking to them, y que necesita tomar esa decisión por Jesucristo hoy, and that they need to make that decision for Jesus Christ today? Si ese eres tú, if that is you, y tú reconoces que quieres entrar por la puerta, and you recognize that you want to enter through the door, que se llama Jesucristo, called Jesus Christ, por el camino que es Jesús, by the way that is Jesus, y quieres estar seguro, and you want to be assured, de donde vas a pasar tu eternidad, of where you will spend eternity. Entonces te voy a pedir que tú levantes tu mano para reconocerte. And I'm going to ask you to raise your hand so we can recognize you. Dios te bendiga. God tu bless mano. You. Gracias, Señor. Aleluya. Alguien más que dice yo quiero aceptar ese regalo de la salvación. Is there someone else who says I want to accept that gift of salvation? Yo quiero entrar por esa puerta. I want to enter through that door. Habrá alguien que dice yo quiero. Levanta tu mano para reconocerte. There's someone else, please lift up your hand so I can recognize you. Escúchame, padre o madre. Listen to me, father or mother. Este es el mayor legado que tú le puedes dejar a tus hijos. This is the greatest legacy that you can leave your children. Honestamente, desde la perspectiva de la eternidad. Honestly, from the perspective of eternity. Nada más importa. There's nothing else that matters. Lo que importa. What matters. Es que hiciste con el mensaje del evangelio. Is what you did with the message of the gospel. Alguien más que dice pastor, yo quiero entrar. Is there someone else who says, Pastor, I want to enter through that gate? If that is you, lift up your hand so I can recognize you. La Biblia declara, the Bible declares, que Dios es paciente, that God is patient, porque él no quiere que nadie se pierda, because he doesn't want anyone to perish, sino que todo proceda al arrepentimiento, but all to go forward to repentance. Por eso yo quiero ser paciente. That's why I want to be patient. Alguien más que dice, yo quiero. Is there someone else who says, I want? Por última vez. For the last time. Alguien quiera recibir ese regalo de la salvación. Somebody wants to receive that gift of salvation. Si eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, lift up your hand so I can recognize you. Esa vida que levantó su mano. That life that raised their hand. Vamos a pedirle que pase por aquí. Démosle un fuerte aplauso. Let's ask the Lord to come forward. Let's give him a strong round of applause. Hallelujah.
Y aquellos que me escuchan por esta transmisión en vivo. And all those listening through this live stream. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. If you want to receive Jesus as your Lord and Savior. Por favor, escríbenos. Please write to us. Queremos guiarte por el camino de la verdad. We want to guide you through the path of truth. Para que tú también puedas entrar por la única puerta. So that you also can enter through the only que puede door. Salvar tu vida, la de tu familia. That can save your life and your families. La Biblia dice que si confesamos con la boca. The Bible says that if we confess with our mouths. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. And that's exactly what we're going to do now. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Salvation is not by works so that no one can boast. Sino es por la fe. But it's by faith. A través de por la gracia de Dios y a través de la fe. By the grace of God and through faith. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. So we're going to do something very simple. Vamos a hacer una oración de fe. We're going to make a prayer of faith. Vamos a confesar con la boca. We're going to confess with our mouths. La decisión que ya tomaste en tu corazón. The decision you've already made in your heart. Quiero que repitas con I want you to repeat these words with me. Del Padre, say, Father, te doy gracias, I give you thanks por hablar a mi vida, for speaking to my life. Reconozco, I recognize que soy pecador, that I am a sinner. Me arrepiento, I repent de todos of all mis pecados, my sins. Y acepto la sangre de Jesús, and I accept the blood of Jesus derramada en la cruz, poured on the cross para el perdón de mis pecados, for the forgiveness of my sins. Confieso a Jesucristo, I confess Jesus Christ como mi Señor, as my Lord y mi único Salvador, and my only Savior. Y creo, and I believe de todo corazón, with all my heart, que después de tres días de muerto, that after 3 days being dead, el Dios Padre lo levantó de los muertos, God the Father lifted him from the dead, y hoy vive, and today he lives para interceder por mí. To intercede for me. Amen. Amen. Padre, gracias. Father, thank you. Porque tu palabra declara, because your word declares, que su nombre está escrito en el libro de la vida, that his name is written in the book of life. Ha pasado de muerte a vida eterna. He's gone from death to eternal life. Sus pecados han sido borrados. His sins have been erased. Y ya no hay condenación para él. And there's no longer condemnation for him. Sino salvación. But salvation. Te pido que dirija su vida. I ask you to guide his life. Dirija sus pasos. Guide his steps. Dirija su familia. Guide his family. Y que ellos puedan, Señor, caminar siempre. And that they, Lord, always may walk. Por el camino de la verdad. By the path of truth. Te lo pedimos, Padre. Yes, Father. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Let's Hallelujah. Give the Lord a strong round of applause. Dios Hallelujah. Te bendiga, varón. Hallelujah. Yo les ruego, padres. I beg you, parents. Y madres. Fathers and mothers. Que ustedes entiendan que Dios le ha entregado un tesoro en sus manos. For you to understand that God has granted a treasure into your hands. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. The Bible says that children are inheritance from the Lord. ¿Qué estás haciendo con la herencia que Dios te ha dado? What are you doing with the inheritance that God has given you? Haz el compromiso. Make the commitment. De día tras día. Day by day. Educarlos por el camino de la verdad. To educate them by the path of truth. Traerlos a la iglesia. Bring them to church. Para que aprendan la palabra de Dios. That they might learn the word of God. Para que puedan también ellos permanecer en el camino de la verdad. That they also may remain in the path of truth. La Biblia dice. The Bible says. Instruye al niño en su camino. Instruct the child in his ways. Y cuando llegare a viejo. And when he is older. No se va a apartar de él. He will not go apart from it. Eso es una promesa para los que creen. That is a promise for those who believe. Así que yo te exhorto. And so I exhort you. A que tú hagas ese pacto con el Señor. To make that covenant with the Lord. Gracias a todos aquellos que nos visitaron por primera vez. Thanks to all of you who visited us for the first time. Si usted puede siéntese solamente por un momento. If you can, just sit down for one moment. Damos gracias por lo que Dios está haciendo en su vida. We give thanks for what God is doing in your life. Y también a través de esta iglesia. And also through this church. Yo quiero exhortarle que si usted no tiene dónde congregarse. I want to encourage you that if you have nowhere to congregate. Usted considere hacer esta casa su casa. That you consider making this house your house. Nuestro deseo sobre todas las cosas. Our desire above all things. Es guiarle a usted y a su familia. Is to guide you and your family. A la vida abundante que Jesús ganó por nosotros. Through the abundant life that Jesus won for us. Si usted cuenta con unos minutos. If you can spare a few additional minutes al terminar esta reunión, at the end of this meeting, saliendo por esta puerta, as you exit through the side door, quisiéramos tener el privilegio de saludarle, we'd like to have the privilege of greeting you y de compartir una información que le va a ayudar a usted y a su familia, and sharing some information that will help you and your family a conocer un poco más de nuestra iglesia, to know a little bit more about our church y de los diferentes ministerios y programas que tenemos para usted y su and familia, the different ministries and programs that we have for you and your family.
Así que le agradecemos, ¿verdad?, que usted haya estado con nosotros. So we thank you for having been with us. Y le pedimos por favor que nos dedique unos minutos adicionales. And we ask you to please give us a few extra minutes. Saliendo por esta puerta aquí al lado. As you enter through the side door. Estaremos en el salón de actividades. We'll be in the activities room. Y allí queremos poder saludarles. There we want to be able to greet you. Sin más preámbulos, dejamos con los anuncios para esta semana. And without further ado, we leave you with the announcements for this week. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Es un honor para el Instituto Bíblico Senda honrar y reconocer a su clase de graduación 2021. Acompáñanos a celebrar este gran logro. Viernes 28 de mayo a las 7:30 de la tarde aquí en la iglesia. El Instituto Bíblico Senda tiene la misión de preparar hombres y mujeres alrededor del mundo, comprometidos con Dios, con la familia y con su iglesia para que puedan defender sus creencias, su fe y dar testimonio de Jesucristo como su Señor y Salvador. Contamos con profesores capacitados en cada materia, utilizando la plataforma Zoom para las clases virtuales en vivo. El estudiante solo necesita acceso a Internet desde una computadora, tableta o teléfono móvil. No pierda esta oportunidad de estudiar y capacitarse en la Palabra de Dios. Completa tu registración hoy mismo. Para más información sobre el Instituto, los costos de registración y las clases, visita iglesiasenda.org/IBS. Padres, el próximo domingo 30 de mayo estaremos haciendo nuestra dedicación de niños. Favor de llenar su aplicación antes del 27 de mayo. Visite iglesiasenda.org/dedicación. Hola niños, los invitamos a un paseo que nunca olvidarán. Cuando se suban a bordo del ferrocarril rocoso de nuestra iglesia, Senda de Restauración. Donde sentirás el poder de Jesús, que es el que nos saca adelante. Cada día del tren les permitirá llevar consigo el poder de Jesús, que nos ayuda a hacer las cosas que nos parecen difíciles. Nos da esperanza y nos ayuda a ser audaces, a ser buenos amigos y nos permite vivir para siempre en su presencia. Disfrutarás de la estación Juega y Canta Express. Prepárate para la diversión de alta energía en el juego Locotren. Experimenta las aventuras lúdicas y los descubrimientos asombrosos en la estación de la imaginación. Te encantarán las super meriendas en la estación Chuchu. Cada día, todos juntos, nos reuniremos en la maravillosa estación de Kid Beat, donde aprenderemos de niños reales que han confiado en Jesús su vida. Todo esto se llevará a cabo en la iglesia Senda de Restauración. Invita a todos tus amiguitos, regístrate hoy. Y recuerda, el poder de Jesús nos saca adelante. Senda Kids te invita a su escuela bíblica de verano, los días 16 al 18 de junio a las 6 de la tarde. Y no te pierdas el gran cierre el domingo 20 de junio a las 11 de la mañana. Además, estamos en búsqueda de voluntarios. Padres, registren a sus niños lo más antes posible. Para registración, visita la información que aparece en pantalla. ¡No faltes! Te invita Iglesia Senda de Restauración. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.